Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos ustedes. Aquí estamos en el discipulado para la gloria de Dios. Aquí estamos en el nombre del Señor para enseñarle todo aquel que quiera ser discipulado por el Señor a través de su palabra, a través de las escrituras. Y, por supuesto, estamos aquí con las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y seguimos acá con esta bendición y saludando a todos los que están a través de Luz TV 7 en YouTube, a través de las televisoras que están retransmitiendo este discipulado en el nombre del Señor, y todos aquellos que están a través de las radios, a través de Luz 102.1 FM. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, recordándole que usted puede comentar en YouTube a través de Luz TV 7, puede mandar su comentario. Muy bien, que Dios me les bendiga, bienvenidos todos. Aquí tengo a mi esposa que le va a saludar a todos ustedes. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga y Dios les guarde. Yo sé que estaban esperando con ansiedad este alimento espiritual que se les está dando para que agarren fuerza en los caminos del Señor. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias, Marlene, gracias, que Dios me la bendiga, Dios la guarde. Ahora tenemos un invitado hoy, en el nombre del Señor, de la ciudad de Calabozo, Estado Guárico, el profesor, magíster, pastor de la obra evangélica Luz del Mundo, Misión Calabozo número 1, a nuestro hermano y amigo Alexander Cabrera, que le va a saludar a todos ustedes. Hermano Alexander, bienvenido. Saluda a toda esta audiencia y a todos los televidentes. Adelante, hermano Alexander. Gracias, Pastor Emilio. Encantado de estar aquí haciendo historia. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Eso es lo que estamos haciendo. Historia, cumpliendo el mandato del Señor. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarle y estar con ustedes en este trabajo de la obra del Señor. Muchísimas gracias, hermano Alexander, que el Señor te bendiga, y saludo para todos los que están conectados en el estado Guárico, en Calabozo, a todos los que están a través de YouTube. Bueno, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y aquí estamos en el discipulado. Hoy estamos en la lección número 7, los que están anotando, los que tienen papel y lápiz, los que tienen su cuadernito, los que están quizás a frente de su computadora y también van escribiendo, otros van escribiendo a través en su celular y van guardando todo lo que estamos diciendo acá en el nombre del Señor, y que guardan los textos, los versículos, todo esto. Felicitaciones por todos ustedes los que están haciendo en el nombre del Señor. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, mi esposa lo va a leer. Adelante, Marlene. Leo la palabra y dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Muchísimas gracias, Padre mío, por tu palabra, y que esa palabra corra y sea glorificada. Pon la palabra de sabiduría en la boca de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos, como ya le dije, a nuestro hermano Alexander Cabrera, desde Calabozo, Estado Guárico, Venezuela. Él va a darle una reflexión de esta palabra. Tome nota, agarre papel y lápiz, y la palabra que resalten usted y que Dios le diga, usted la anota, porque a la voz de Dios tenemos que escucharla. Hermano Alexander, adelante con esta reflexión de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Emilio, y a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas que estamos retransmitiendo esta gran bendición del discipulado. Como decía la pastora Marlene, que leyó la bendita palabra del Señor, el texto sagrado dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Algunos teólogos afirman que cada tabla tenía escrito
5 mandamientos, en total 10 mandamientos de los cuales el hombre se iba a regir para cumplir el mandato establecido por Dios. No había nada que inventar, no había nada que ponerse a discutir. Dios estaba dictando su ley, Dios estaba dictando su mandamiento y se las entregó a Moisés como nos las ha entregado a nosotros. Se las ha entregado a su pastor de congregación, se las ha entregado a nuestro pastor fundador, del doctor Jaime Vaz Puerta, las bases sólidas de lo que es la iglesia del Señor. Entonces Dios le dijo a Moisés, así es el modelo que les he entregado. De manera que nadie se confunda. Y para que nadie se confunda, yo te voy a dejar escrito con mi puño y letra. Qué privilegio tan extraordinario. Te voy a dejar escrito con mi puño y letra para que nadie se ponga a inventar lo que yo les voy a escribir. Porque lo que está escrito, escrito está, para que todos hablen una misma cosa. Nadie se ponga a inventar fuera de lo que ya está escrito por el dedo de Dios. Así, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, fue que comenzó la sagrada palabra del Señor. Dios comenzó a establecer las bases sólidas de su iglesia, las bases sólidas de su camino, para que vayamos en pos de Él, para que nadie se vuelva a la locura, estar caminando bajo los rieles de la palabra del Señor, es lo que Dios le entregó a Moisés. 2 tablas del testimonio. Esas tablas hoy se han convertido en lo que ustedes tienen en sus manos, que es la bendita palabra de Dios escrita. Que Dios me los bendiga. Espero que hayan entendido lo más sencillo posible. Se lo he explicado porque así es Dios. Lo más sencillo posible. Adelante, querido Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano Alexander, por esa palabra. Y esa primera Biblia, esa primera escritura, la escribió Dios con su dedo. ¡Ay, Dios mío! Y quedaron escritas. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos acá en el discipulado. Recuerde que estamos en la lección número 7 de este programa, el discipulado. Ahora nos vamos a una pregunta que siempre nos hacen. Una pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta de hoy. Vamos adelante con la pregunta. Dios le bendiga, pastor. Le tengo una pregunta. Si ya conozco a Dios, ¿es necesario que lea la Biblia? Muchas gracias. Es necesario, si conozco a Dios, es necesario leer la Biblia, es necesario que siga leyendo la Biblia. Bueno, sí le vamos a responder. No se preocupe a este muchachito, a este jovencito, que le vamos a responder en el nombre del Señor. Eso sí, esté pendiente, hijo. Y no solamente este jovencito que esté pendiente, sino todos los que están siendo discipulados. Esté pendiente, tenga el papel, tenga el lápiz, tenga su cuaderno, porque le vamos a responder en breve, después de este corte. Adelante. Las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Matutinos con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV. Buenas historias, más bendición. En los fines de semana, las armonías producen emociones, los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana, entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video, con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche por Luz TV. Buena música, más bendición. Thank you.
Bendito sea el Señor. Hoy comenzamos con el capítulo 2 de las joyas Luz del Mundo. Capítulo 2 de las joyas Luz del Mundo, en el artículo número 1. Preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Que todo creyente, todo aquel que acepta a Jesús como su salvador personal, debe conocerlo. Entonces, nos vamos con el primer artículo de las preguntas y respuestas de la Biblia del capítulo 2 de las joyas Luz del Mundo. Adelante, Marlene. Gloria a Dios. Dice, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios escrita. Segunda de Timoteo 3:16. Y de Deuteronomio 6:6-9. Gracias. Muy bien, entonces nos vamos con el invitado, nuestro hermano Alexander Cabrera, para que dé su opinión con respecto a este artículo número 1 del capítulo 2 de las joyas Luz del Mundo. Hermano Alexander, ahí pregunta, ¿qué es la Biblia? Adelante. Por supuesto, que es la Biblia, como lo decía antes, como lo leyó la pastora Marlene, la palabra de Dios escrita. Está sustentado, el Señor se lo escribió con su dedo. Le dijo en Deuteronomio 6:9, atarás a tu mano, la tendrás como señal entre tu frente, siempre estarás pensando en ella. Cada vez que usted tenga un conflicto, una dificultad, vaya a la palabra del Señor, vaya a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios escrita. Así de sencillo. Cada vez que usted tenga una interrogante, una dificultad, y quiere preguntar, ¿qué Dios me quiere decir? Esta es la palabra profética más segura. La Biblia, la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios. Gracias, hermano Alexander. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, ahora nos vamos con el artículo número 2. Marlene, adelante con el artículo número 2 y que nuestro invitado va a responder en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. ¿Para qué sirve la Biblia? Para conocer a Dios y perfeccionar a los hombres de Dios. Segunda de Timoteo 3:15-17. Gracias. Tenemos entonces a nuestro invitado, nuestro hermano Alexander. Hermano Alexander, ahí dice, ¿para qué sirve la Biblia? Adelante, hermano Alexander. Correcto, Pastor Emilio, muy emocionado de recordar todo esto que lo aprendí hace más de 40 años cuando estábamos creyentes y que nunca he dejado de, nunca se me ha olvidado. Esto es como la tabla de multiplicar. Una vez que usted aprende a multiplicar o aprende a leer, más nunca se le olvida. Son bases sólidas. ¿Para qué sirve la Biblia? Se ha preguntado mucha gente. El Pastor Emilio nos lo decía ahorita, útil para redarguir, para enseñar a los santos hombres de Dios. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los siervos y las siervas del Señor, cuando alguno de nosotros quiere ponerse a inventar e irse a la locura, la Biblia es útil para redarguir. La Biblia es útil para enseñar. Dentro de la Biblia, todo. Fuera de la Biblia, absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Adelante, mi querido Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano Alexander, porque Pablo le dijo a Timoteo estas palabras allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso sirve la Biblia. Desde pequeñito la va enseñando la palabra y ese muchachito se hace un adolescente, un joven, y nunca se le olvidará lo que ha recibido de parte de Dios a través de las Escrituras. Alexander, muy buena tu respuesta, porque es útil para enseñar en el nombre del Señor. Ahora nos vamos con el artículo número 3. Adelante, Malene. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Dios y los santos hombres de Dios. Éxodo 31:18 y 2 de Pedro 1:19 al 21. Muchísimas gracias, Malene, en el nombre del Señor. Bueno, aquí está la respuesta del niño. Nos hicieron una pregunta, que si hay que seguir leyendo la Biblia, si yo me entregué o dejamos de leer la Biblia. Aquí está la respuesta. Alabado sea el Señor. Y vámonos ahora en el nombre del Señor con nuestro hermano Alexander Cabrera. Adelante, hermano Alexander. Gracias, Pastor Emilio. Mi niño, el que hizo la pregunta, mi niño amado, has hecho una pregunta importantísima. Por supuesto, no es solamente aceptar a Cristo. Hay que ir a la palabra. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que si usted quiere ser como Jesús, para llegar al cielo hay que ser como Jesús. Y si queremos ser como Jesús, y queremos amar a Dios y cumplir los órdenes de Dios, pues están escritas en las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita, como lo hemos dicho, por el dedo de Dios. Éxodo 31:18, se las entregó a Moisés, pero no solamente esos 10 mandamientos, eso fue el inicio. Luego Dios siguió dando palabras, siguieron aconteciendo hechos que tenían que ser registrados en la historia, como las epístolas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, que son epístolas doctrinales hacia Roma, hacia Éfeso, hacia Tesalónica, hacia los colosenses. Les fue enseñando la vida cristiana, cómo comportarse, cómo debe comportarse un cristiano. Entonces, la Biblia fue escrita por Dios y por los santos hombres de Dios. Hombres íntegros, hombres que dieron testimonio. Algunos de ellos no se conocieron entre sí, pero como fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia no se equivoca, no tiene contradicciones, aunque los escritores no se conocieron algunos de ellos. La Biblia no se contradice. Entre todo concuerda las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, uno de los escritores de la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Ustedes que están dentro de la obra, pastores, obreros, jefes de obreros, jefes de misiones, pastores adjuntos, toda la jerarquía de la obra de los del mundo hasta la última ovejita, persistamos en lo que hemos aprendido y estamos persuadidos de quién lo hemos aprendido. Un hombre de Dios que entregó su vida al servicio del Señor y que ha mantenido su testimonio intachable hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Entonces, en conclusión, la Biblia la escribió Dios. Moisés, como David, como Zacarías, como Isaías, como Ezequiel y el apóstol Pablo y Pedro y todos los que siguieron a Jesús. Que Dios me los bendiga. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano Alexander. Que el Señor te bendiga. Quiero darle este versículo a todos ustedes de lo que el hermano Alexander está hablando en el nombre del Señor, y que continuamente nosotros tenemos que seguir leyendo las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea que continuamente tenemos que escudriñar la palabra, porque es una palabra más segura, la palabra profética que está escrita en la Biblia, las palabras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice el versículo 21 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Dios y los santos hombres de Dios. Y lo escribió Dios con su dedo, con el dedo de Jehová. Escribió Dios aquellos mandamientos. Bueno, mis amados hermanos, mis amados amigos, estos discípulos que están saliendo al nivel nacional, internacional, tengan todo escrito, porque el Señor le va a bendecir y eso va a ser de mucha bendición para ustedes el día de mañana en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de este discipulado por el día de hoy, pero mañana le vamos a esperar de nuevo. No se la pierdan. Mañana estaremos de nuevo aquí en este lugar con la ayuda del Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, el hermano Puerta dijo unas palabras. Él dijo estas palabras: yo me voy a volver invisible. Así dijo Marlene. Yo me voy a volver invisible. Y el hermano Puerta se volvió invisible. Y apareció usted. Y aparecí yo. Sí, señor. Y aparecí yo aquí. Y como él, pues, se volvió invisible y aparecí yo con Marlene. Ajá, aparecimos los dos. Aparecimos los dos aquí. Bueno, entonces lo que pasa es que también nosotros nos vamos a volver invisibles y aparece el hermano Puerta. Claro que sí. Hermano Puertas, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo: la carne para nada aprovecha. Estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ninguna religión puede cambiar tu ser.